Hola, buenas tardes a las personas que se encuentran en esta sesión virtual. Antes de iniciar esta sesión, me gustaría presentarme. Mi nombre es Mayeli Álvarez, soy licenciada en Lenguas Modernas en Español y actualmente soy responsable del enlace bibliotecario en la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. En esta sesión voy a compartirles información, algunas herramientas y cómo navegar en la plataforma de la biblioteca digital, el libro. Pero antes, les invitamos a registrarse en el formulario que se encuentra en los comentarios y así poder recibir una constancia de participación para esta sesión. Entonces, dentro de la biblioteca digital El Libro, van a poder encontrar más de 118,640 títulos disponibles para su lectura. Dos colecciones específicas, 517 editoriales y cerca de 96,322 autores. Además, la biblioteca digital no solamente van a poder consultar libros, ya que también hay revistas, informes, tesis que van a poder leer en línea, imprimir y llevar en préstamo digital. Para poder tener una cuenta en el libro, deberán solicitar su alta en la plataforma a través de la página de bibliotecas.uac.mx. Dentro de la página de bibliotecas de la Dirección General de Bibliotecas, tendrían que irse a la pestaña de recursos y seleccionar biblioteca digital. Van a encontrar una infografía en donde se va a encontrar alguna información que yo acabo de compartir también en esta sesión. Y tendrían que solicitar el acceso a la biblioteca digital a través del siguiente formulario. Dentro de este formulario se les van a pedir algunos datos como el tipo de usuario, su correo, su número de expediente, un correo institucional, a qué facultad pertenecen. Y también es importante agregar una credencial o un recibo vigente. En un periodo de 24 horas, los bibliotecarios que están al tanto de estas cuentas les mandarán un correo electrónico con su usuario y su contraseña para poder acceder a lo que sería ya la biblioteca digital. En el momento en el que reciban este correo, ustedes van a poder acceder a través del enlace que se encuentra en la infografía. Ese enlace los va a llevar a iniciar sesión en la biblioteca digital del libro. Aquí es en donde ustedes van a ingresar su nombre de usuario y su contraseña que se les van a otorgar en su correo electrónico. En el momento en el que ustedes inicien sesión, una de las recomendaciones que nosotros hacemos es cambiar lo que sería su contraseña. Para hacer esta acción, ustedes tendrían que seleccionar en el cuadrito que se encuentra al lado de su nombre y seleccionar perfil. Aquí es en donde ustedes van a poder hacer distintas configuraciones, van a poder introducir información personal y también información institucional. En la parte de información de la cuenta es en donde ustedes van a poder cambiar su contraseña. Nosotros damos esta recomendación, ya que en el momento en el que ustedes reciban su contraseña van a poder darse cuenta que las contraseñas son generales para todos. Entonces, esto es para que ustedes tengan mayor control de su cuenta. Después de hacer esas pequeñas configuraciones, ustedes ya van a poder encontrar todo el contenido que se encuentra dentro del libro. Van a poder encontrar, como les había mencionado, dos colecciones específicas. La colección de high school, que está enfocada para secundaria o para los alumnos que están en preparatoria, y toda la colección de cátedra, que es una de las colecciones más destacadas del mundo. También van a poder encontrar todos los títulos recientemente subidos que van a estar actualizados mensualmente por la plataforma.
Y también van a poder encontrar tres tipos de búsquedas para empezar a navegar dentro del libro. Se encuentra una búsqueda rápida, una búsqueda filtrada y una búsqueda avanzada. La barra para hacer una búsqueda rápida se encuentra en la parte superior y lo único que tendrían que hacer es introducir alguna palabra o algún concepto para empezar a iniciar sus búsquedas. Aquí es en donde se encuentra la búsqueda filtrada. Y dentro de la búsqueda filtrada, ustedes van a poder agregar distintos filtros, como el tipo de documento que ustedes quisieran consultar, ya sea un libro, una tesis, revista, capítulo o un artículo. También van a poder seleccionar el lenguaje en el que ustedes quisieran consultar el material. Está desde español, alemán, catalán, francés, inglés o italiano. También si ustedes tuvieran ya lo que sería su año de publicación o tienen una fecha que quisieran introducir, pueden seleccionar desde el año 2022 o el año que ustedes quisieran consultar. También se encuentran algunas materias ya disponibles para que ustedes vayan agregando en filtro. Se encuentra desde ciencias sociales, negocios, economía, educación, psicología, ciencias políticas, medicina en general, entre otros. También van a poder introducir alguna editorial si ustedes ya tienen una en mente, algunos autores y también algunas temáticas. Todos estos filtros se van a introducir dentro de su búsqueda en el momento en el que ustedes los empiecen a seleccionar. Antes de empezar a meter los filtros, tendrían que poner un término de búsqueda. Y ahora sí, empezar a dar clic en los filtros que ustedes están por agregar. Y así es como la biblioteca digital les va a empezar a disminuir sus búsquedas y a dar un resultado más específico a lo que estén buscando. También en la búsqueda rápida, los resultados que le va a mostrar la página van a ser todos los que se van a encontrar sin haber agregado un filtro. Yo en estos momentos voy a agregar, nada más voy a introducir una palabra para poder mostrarles las otras herramientas con las que cuenta la biblioteca digital. Van a poder ver el total de resultados que se les van a lanzar de acuerdo al término que ustedes introdujeron. Aquí es en donde van a poder ver todos los resultados que se obtuvieron y van a poder empezar a realizar distintas herramientas o distintas disponibilidades con el material que están consultando. Ya que dentro de la biblioteca digital, ustedes no solamente van a poder leer en línea los títulos, sino que también van a poder realizar impresiones de cada título. También se encuentra disponible el audio para todos los materiales. Van a poder copiar y pegar páginas dentro del material y en sus documentos de Word o en donde estén trabajando. También van a encontrar una información bibliográfica en donde se les va a mostrar el autor, la editorial, los temas, la materia o algunas clasificaciones. Y hasta en la parte de abajo ustedes van a encontrar un pequeño resumen y la tabla de contenidos. Esta tabla de contenidos les puede ayudar a verificar si realmente este material que quisieran consultar les va a ayudar en su investigación. También ustedes van a poder, además de leer en línea, van a poder obtener las citas, las referencias bibliográficas en el formato en el que ustedes estén trabajando, ya que la biblioteca digital tiene formato APA 7, tiene formato MLA, tiene formato Chicago, Harvard, Vancouver, entre otros. Lo único que ustedes tendrían que realizar es utilizar los comandos Control C para copiar y Control V para pegar. Yo voy a realizar aquí una pequeña demostración para que vean que todos estos comandos están funcionando.
Voy a abrir un documento en línea y voy a introducir control B para pegar. Entonces pueden ver que estas referencias están funcionando y nos está dando ya la referencia del título. También ustedes van a poder agregar todos los títulos que estén consultando a una estantería en donde ustedes van a poder empezar a crear sus carpetas, empezar a introducir algunos títulos dentro de estas carpetas que vayan creando, van a poder eliminarlas, van a poder compartirlas. Más adelante les voy a mostrar cómo consultar esta parte de su estante. Y mientras, también la última función que ustedes tienen es la opción de descargar. Aquí las descargas van a funcionar con una aplicación que también funciona con la plataforma de eLibro. Y esta aplicación va a funcionar para su smartphone, para su tableta o para su ordenador. Esta función de las descargas van a ser similares a un préstamo, pero es un préstamo digital. La descarga en el momento en el que ustedes consulten un material dentro de sus teléfonos, sus tabletas o sus ordenadores, la misma aplicación les va a decir en qué momento ese material se va a retirar. Y automáticamente la aplicación les va a quitar el material que tengan en préstamo. Entonces, las descargas van a funcionar como un préstamo también bibliotecario, pero es un préstamo digital. También dentro de las descargas o dentro de la aplicación que van a tener, tienen algunas funciones como copiar, como subrayar, como también agregar algunas notas. Pero la mayoría de las herramientas se encuentran dentro de la plataforma en el momento en el que ustedes dan clic en leer en línea. Cuando ustedes están consultando el material dentro de la plataforma, van a tener dos herramientas, dos barras de herramientas. La de la mano, bueno, la que se encuentra en el lado izquierdo, va a ser toda la que nos va a dar la opción para ir viendo o consultando las distintas páginas y los distintos títulos o subtítulos que tiene el material. Una de las ventajas que tiene la biblioteca digital es que con dar un solo clic automáticamente nos va a llevar a lo mejor el subtítulo o la página que nosotros queríamos consultar. Pero la mayoría de las herramientas se encuentran del lado derecho. Y aquí es en donde ustedes van a poder escuchar, por ejemplo, el audio, van a poder agregar marcadores, van a poder agregar notas, subrayados y referencias bibliográficas. También en el momento en el que ustedes seleccionen algún párrafo, automáticamente la biblioteca digital nos va a dar una barra de herramientas rápida, en donde nosotros vamos a poder seleccionar si queremos realizar sombreados en color amarillo, que van a ser para un sombreado general, en color rosado, que va a ser un sombreado importante, y en un color naranja, que va a ser para un sombreado crítico. La biblioteca digital nos va ordenando estos tipos de sombreados para que pues, nosotros tengamos un mayor orden y organización dentro de nuestras lecturas. Yo voy a ir realizando algunos sombreados para que ustedes puedan ver cómo es que la biblioteca digital nos va a dividir todas estas acciones que nosotros vayamos realizando. Automáticamente ustedes pueden ver que en el momento en el que realizamos una acción, la biblioteca digital nos va a ir guardando todas estas acciones que nosotros vamos insertando. Ahorita yo voy a agregar una nota también para que vayan viendo cómo es que funciona. Aquí yo voy a decirle que esta parte es importante para la investigación. Aquí
Aquí se encuentra el icono para guardar. Y además, una de las funciones que tiene la biblioteca digital es que estas notas pueden descargarse. Seleccionarían ustedes el icono de descargas y esas anotaciones se van a mostrar en una hoja en formato PDF, en donde se van a encontrar todas las anotaciones que ustedes realizaron dentro de su lectura. Y además les va a agregar la página en que realizaron cada nota. Entonces, estas anotaciones ustedes pueden descargarlas, pueden imprimirlas para, pues, en el momento a lo mejor en que los lleven a sus clases o en el momento en el que estén en alguna exposición. El marcador va a funcionar como un separador de libros, o también ustedes pueden insertarlos para decirle a la biblioteca digital que toda esa página a lo mejor es importante para ustedes. Y como les decía, los sombreados que nosotros fuimos agregando también se van guardando dentro de estas barras de herramientas y nos los va a dividir, como les decía, en general, en importante y en crítico. Aquí ustedes lo que tendrían que hacer para ir revisando cada uno de sus sombreados es dar clic en el sombreado que quisieran ustedes consultar y automáticamente la biblioteca digital nos va a llevar a ese sombreado. Además, cuando nosotros damos clic en sombreados, vamos a poder ver todas las notas que nosotros añadimos y también todos los marcadores que nosotros insertamos. También, como les había mencionado, una de las herramientas más destacadas dentro de la biblioteca digital es obtener ya las referencias bibliográficas en el formato en el que nosotros estemos trabajando. Como les decía, no solamente se encuentra el formato en APA, sino que también ustedes van a poder encontrar MLA, que es alguno de otros formatos usados, o incluso Chicago. Hay que revisar bien a lo mejor en qué tipo de formato estamos trabajando o cuál va a ser el que vamos a utilizar para que la biblioteca digital nos dé correctamente nuestra referencia bibliográfica. Y como les había comentado hace un momento, ustedes solamente utilizarían el comando control C para copiar y control V para pegarlo. Además, también como les había mencionado, ustedes van a poder copiar y pegar elementos del texto dentro de sus documentos en Word o en donde estén ustedes trabajando. Simplemente ustedes tendrían que seleccionar el párrafo que quisieran copiar y pueden utilizarlo con la barra rápida que les muestra aquí o con el icono que se encuentra del lado derecho y seleccionar copiar. Voy a ir otra vez a mi documento en Word para pegarlo. Y ustedes pueden ver que el párrafo que nosotros queríamos copiar, ahora lo tenemos en nuestro documento. Además, en la biblioteca digital, aquí ya nos otorgó lo que sería la referencia bibliográfica, incluida con la página que nosotros, de donde nosotros sacamos ese párrafo. Entonces, esta es una gran herramienta para nuestras, para todas las investigaciones que se están realizando o incluso para ir realizando esta parte de ir citando a todos los libros o todos los autores que nosotros empezamos a mencionar en nuestros trabajos académicos. También dentro de la plataforma digital ustedes van a encontrar herramientas que nosotros les decimos son de apoyo a su lectura, ya que van a poder encontrar un diccionario, van a poder encontrar por ahí o buscar algunos elementos dentro de Wikipedia. También tienen un traductor, una pequeña barra de biografía y un pequeño icono para buscar lugares con mapas. Para utilizar estas herramientas, ustedes tendrían que detectar a lo mejor alguna palabra o algún concepto que quisieran buscar. Solamente lo seleccionamos y damos clic en diccionario o en Wikipedia.
Y automáticamente la biblioteca digital nos va a dar esa información de lo que nosotros queremos consultar. Y como les decía, también ustedes van a poder encontrar o tener por ahí algún traductor. Recuerden que no solamente se encuentran títulos en el idioma español, sino que también van a poder encontrar por ahí material en inglés, en francés, en italiano y en algunos otros. Entonces, esta barra de traductor pues puede ayudar bastante por si alguna palabra se nos dificulta. Y aquí nos va a dar nuestro resultado. Aquí ustedes pueden seleccionar de qué idioma quisieran hacer sus traducciones. Y automáticamente, cuando ustedes dan en traducir, el resultado lo van a tener en la barra de abajo. Y automáticamente la biblioteca digital nos va a dar esos resultados y pegarlos dentro de sus documentos. Eso lo van a tener en la barra de abajo. Y la parte de biografía va a funcionar con esta enciclopedia biográfica en línea llamada Biografías y Vidas. Si ustedes encuentran por ahí algún autor o algún personaje importante, pueden igual seleccionarlo, dar clic en la parte de biografía y aquí es en donde se va a buscar y se van a mostrar los resultados. Y de igual manera va a funcionar la parte de mapas. Ustedes igual si quisieran consultar o tener mayor información sobre algún lugar que se esté mencionando dentro de su lectura, pueden seleccionarlo, dar clic en mapas y va a funcionar con Google Maps. Y por último está también la barra de o la herramienta de imprimir. Aquí les recuerdo que cada título va a tener un máximo de páginas a imprimir. Por ejemplo, este título de Docencia en el futuro o futuro de la docencia solamente nos permite imprimir un total de 85 páginas. Ustedes pueden seleccionar de qué página hasta qué página quisieran imprimir. Y además, ustedes seleccionarían el formato en el que quisieran sus referencias bibliográficas. Darían clic en imprimir y automáticamente pues empezaría esa acción. Entonces, esas son las herramientas con las que cuenta la biblioteca digital. Además, en la parte de arriba se encuentran dos opciones, que es obtener enlace y agregar a estantería. Como les había dicho, tanto las carpetas que ustedes vayan creando en biblioteca digital o los títulos que vayan consultando, pueden compartirlos con sus compañeros, pueden compartirlos con sus maestros o con algún con su equipo de trabajo. Nada más, igual utilizan el comando control C para copiar y en la plataforma de mensajería que ustedes utilizando pueden compartir ese enlace. Nada más, entonces, con control C para copiar y control V para pegar. Si van teniendo alguna duda o algún comentario, pueden irlo dejando en los comentarios dentro de esta publicación. Como les decía, ustedes también van a poder añadir todos estos títulos e ir realizando teniendo su organización dentro de su estantería. Y para irse a su estantería, ustedes tendrían que irse de nuevo a la página de inicio y ahora seleccionar la parte de mi estante. Aquí en mi estante ustedes van a encontrar todos los títulos que fueron consultando en la biblioteca digital, y además de ver todos estos títulos, se les va a mostrar todas las acciones que ustedes fueron realizando, tanto los sombreados que insertaron, las anotaciones, los marcadores y las acciones. Aquí, por ejemplo, si ustedes estuvieran leyendo en línea o a lo mejor si realizaron una descarga o imprimieron algunas páginas, va a aparecer en esta parte de acciones. Aquí ustedes pueden seleccionar algunos elementos para enviarlos a alguna carpeta.
o incluso para eliminar algún elemento. Aquí se puede eliminar el libro, eliminar carpeta o editar. Aquí es en donde ustedes, bueno, en la parte izquierda van a poder encontrar todas las carpetas que ustedes fueron creando y todos los títulos que fueron insertando dentro de esas carpetas. Aquí se encuentra, por ejemplo, el título que el día de hoy estábamos consultando. Y como les decía, hay una opción de compartir carpeta. Entonces, esta es una gran herramienta, por ejemplo, para los profesores, para que vayan insertando ahí todos los títulos que pueden utilizar para sus materias. O también, por ejemplo, cuando estén trabajando en equipo, pues pueden compartir estas carpetas con los demás integrantes de sus equipos. Solamente darían clic en copiar enlace y a través de la mensajería que ustedes estén utilizando compartirían ese enlace. La única condición es que pues todas las personas que estén registradas van a poder consultar el material. Es importante también mencionarles que la biblioteca digital de eLibro es un recurso que está exclusivo para la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, para que por ahí tener cuidado en que a lo mejor si alguien de otra universidad quisiera consultarlo, pues no va a poder realizar esa acción, ya que debe de estar inscrito a la universidad. También dentro de la biblioteca digital, ustedes van a poder ir guardando todas las búsquedas que fueron realizando. En la parte de búsqueda avanzada, ustedes pueden ir agregando todos los filtros que quisieran insertar y dar clic en guardar búsqueda. Esto nos va a ayudar a que podamos guardar estas búsquedas y poder volver a consultar todo el material que a lo mejor que nos había que nos habían generado a través de los elementos que nosotros insertamos. Aquí la biblioteca digital se los va a dividir por la fecha en la que ustedes introdujeron esa búsqueda y pues para poder volver a consultar todos los títulos o el contenido dependiendo de su búsqueda, nada más le darían clic en realizar búsqueda. Ustedes pueden ver aquí que se van a encontrar los elementos que insertaron o los filtros que insertaron y van a poder tener los resultados que se habían generado con la búsqueda. Entonces, todas estas búsquedas pueden guardarse. Pueden ustedes además agregar ahí otros filtros o ir seleccionando algunos otros elementos que ustedes quisieran generar dentro de sus búsquedas. Toda esta parte de búsqueda avanzada y búsqueda filtrada a ustedes les va a ayudar a ir reduciendo el total de resultados y que pues sus búsquedas sean más específicas o exactas a lo que están ustedes buscando. Y pues ya para terminar, los invito a que se registren en la biblioteca digital. Recuerden, es a través del formulario y en un periodo de 24 horas van a ustedes a recibir un correo electrónico con su usuario y contraseña. Y a lo mejor si es su primera vez dentro de la biblioteca digital, pueden irse a la pestaña de temas. Y aquí ustedes van a poder ver todos los temas disponibles dentro de la biblioteca. Van a poder ver que pues, se encuentra una amplia colección, un amplio acervo dentro del libro, ya que van a poder encontrar material desde filosofía, historia, ciencias sociales, geografía, ciencias políticas, educación, bellas artes, lenguaje y literatura, y también se encuentra una parte de ciencia, tecnología y medicina. No sé si lleguen a tener alguna pregunta.
Ven. Entonces, pues los invitamos a registrarse, a utilizar toda la biblioteca digital y a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, también nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar también en Telegram y también en Instagram. Recuerden que las sesiones virtuales se están haciendo cada semestre y hay distintas temáticas que ofrecen los compañeros de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. Les recuerdo, dentro de bibliotecas.uac.mx van a poder encontrar todos los servicios disponibles y todos los recursos a los que ustedes tienen acceso. También les recuerdo que está disponible el servicio de Pregúntale al Bibliotecario de lunes a viernes en un horario de 8 a 6 de la tarde. Si tuvieran alguna duda, a lo mejor de cómo solicitar su cuenta de la biblioteca digital o a lo mejor cómo realizar una búsqueda dentro del catálogo electrónico, pueden utilizar este servicio y funciona como un chat en línea. El bibliotecario que esté en turno les va a contestar y les va a dar el servicio. Entonces, pues les agradecemos haber estado en esta sesión. Les recordamos que pueden ir registrando su asistencia para que puedan tener una constancia de participación y pues que se registren y que utilicen todos los servicios disponibles por la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión virtual.